Hashtag party. El Puso Via Mashable siempre está en movimiento. This time we're on the West Coast. Y estamos aquí para mostrarles todo lo que va a suceder en la conferencia de VidCon para bloggers, influencers, and content creators. Pero primero quisimos dar una vuelta por Hollywood. Bueno, ¿sí conoces al Chapo Guzmán? Sí, sí lo conozco. ¿Quién es? Es un narcotraficante muy famoso en México. Es el capo más famoso del mundo entero. Do you know who el Chapo Guzmán is? Kind of. I know he's like a drug dealer, cartel kind of person in Mexico. I heard he escaped from prison through this big-ass tunnel with a motorcycle. That's all I know. He's like a super drug cartel guy. Un narcotraficante de México. Que se escapó hace unos días, right? So he escaped from jail, right? Es un narcotraficante que detuvieron. Y se escapó, exactamente. Y se chapó, exacto, muy bien. Entonces, hoy en día la gente está usando la frase el chapo como para decir escapar rápidamente. Entonces, por ejemplo, oh, no me siento bien, mejor el chapo de acá. ¿Eh? ¿Cómo usarían ustedes la frase el chapo en una oración? A ver, empezamos acá. Esta calle está llena de gente, mejor nos chapamos para la otra calle. ¡Perfecto! ¡Ahí sí! ¡Muy bien! Victoria's Secret está en promoción, so el chapo ahora. ¡Ah, bien! Ok, para no perder la promoción. Yo me chapo ya, de aquí. ¡Muy bien! Ya me voy a chapear. Muy bien. Me chapo de mi trabajo. ¡Ah, muy bien! So, how would you use it in a sentence? Oh no, I'm bad at interviews. El Chapo. That's it! That's perfect! Awesome! High five! Oh no! It's almost out of time! El Chapo! Mi suegro me encontró con mi novia y chapeamos rápidamente. Perfecto, perfecto! Chicos, let's make El Chapo the phrase a trending topic for the day. El Pulso Via Mashable continúa desde California. Yo soy Cristian Acosta. No se olviden de buscarnos en las redes. Later, dudes! #party. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en telemundo.com.